Hey, ¿qué tal, perros de mar? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jack Stronghold y sean todos bienvenidos al siguiente episodio de Road to Black Ops Cold War. En esta ocasión vamos a jugar Buried, aunque el nombre del mapa realmente es Resolución 2285. Pero igual le vamos a decir Buried porque todo el Enough mundo lo conoce walking como for Buried, no today. mamen. O sea, We set todo el up mundo lo camp conoce como here. Buried, así que a ver, saltar cinemática y ya está. Bueno, creo que este mapa es uno de mis mapas favoritos, la verdad, porque tiene temática así western. No sé si les da esa sensación de temática western, típica película de ¿cómo se llama este cabrón? De Clint Eastwood. Pero bueno, este mapa, señores, es la conclusión de la historia de los Victis en Black Ops 2. De hecho, aquí es donde acaba todo el asunto. Aquí, señores, tenemos lo que quizás sea lo que quizás sea uno de los mapas más fáciles y donde hay cosas más OPs, sinceramente. O sea, no solo es un mapa fácil, sino que encima es un mapa que tiene un montón de cosas super overpower y las vamos a enseñar en este video. Por cierto, el próximo episodio será de Origins. ¿Lo hacemos en el DBO2 o en el DBO3? Yo quisiera hacerlo en el DBO2 porque el DBO3 es muy caótico. Pero bueno, últimamente será como ustedes quieran. Vamos ya a Bajars. Y señores, en este mapa tenemos muchas cosas que realmente. Vamos a empezar con lo primero, la mecánica de las tizas. Hay armas en la pared, pero no armas que puedes comprar, sino armas que puedes mover. Y como pueden ver, colocar la cámara. Aquí está el Revive, que lo vamos a comprar de una vez. No falta el típico juego que venga y diga: oye, Jack, ¿pero por qué te compré el Quick Revive si este mapa es re fácil? Flaco, no sabes lo que dices. Y también aquí volvió lo que quizás sea la mejor permaperk de todas, que es esta. Así es, señores, en Transit. ¿En Transit qué? Espérate, ¿en Transit qué permaperk tenía? Creo que ninguna. Bueno, no importa. En Buried, en Die Rise teníamos la permaperk del sniper. Y bueno, aquí también lo tenemos. Y en Buried tenemos la permaperk del PhD Flopper, mamón. Bueno, tengo tanto la de PhD Flopper como la de Jugger, así que GG. Objetivo del mapa, pues por ahora tengo solo un objetivo, que será conseguir todas las bebidas y ya. Y sí, se puede conseguir relativamente fácil. Así que voy a iniciar todo el protocolo de una vez, ¿no? Bueno, chicos, que se viene video potente, se viene video grande, video potente, pero potentísimo, pero potenciadísimo, de verdad. ¡Pum! Ay, mierda, maté a un zombie, maté a otro, al último zombie sin querer. Fuck. Bueno, voy a intentar sacar toda la plata que pueda. Rápido, rápido, rápido. Creo que unos 20.000 voy a sacar. O bueno, no, mejor 25.000. Sí, voy a sacar 25.000. Ahí está, 25.000 puntos. 25.000 pesitos, señores. Tenemos, por cierto, ¿qué creen? Voy a reservar ya. No sé qué día de este mes, pero ya voy a. Bueno, no sé si reservar o comprar, a lo mejor me lo compro unos días después, pero el caso es que ya voy a ir a por Cold War, ¿vale? Yo pensé que este año no iba a poder comprarlo en su mero día de lanzamiento, pero por lo visto sí voy a poder, así que GG, ¿no? Bueno, ¿qué voy a agarrar? Lo primero que voy a agarrar, evidentemente, serán los Galvanacles, porque créanme que van a ser un parote. Muy importante, no puedes utilizar el. ¿Cómo se llama el pinche? Se me fue el nombre. Ah, sí, no puedes tirarte de lugares altos porque si te dañas pierdes el permaperk del PhD Flopper. Así que lo ideal es que siempre andes, o sea, haciendo Dolphin Dive, como le acabo de hacer yo. Pero bueno, en este mapa, señores, la verdad es que no sabría decir si es cierto que hacemos. Supongo que realineamos la última torre para Maxis. O Richtofen, bueno, el final canónico es Maxis, pero quién sabe. Ahora, yo tenía mi teoría cuando recién se reveló que iba a haber un Call of Duty llamado Cold War. Tenía la teoría de que iban a reiniciar toda la historia de COD Zombies hasta este punto, hasta Buried, pero que ahora, en vez de tomar el camino de Richtofen, tomáramos el camino de Maxis. ¿Qué pedo? O sea, sería ese, por así decirlo, la trama. Al final no ocurrió, pero bueno. Oye, pero oye, la teoría era creativa, ¿no? Pum, 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 venid, venid, venid. Y acá. Eso es. Bueno, vete pa'l diablo.
Y vamos a activar el poder y vamos a conseguir los caramelos. ¿Los caramelos para qué los ocupamos? Bueno, los caramelos los ocupamos para varias cosas. El gigante que acabamos de liberar se llama Leroy. Bueno, le decimos Leroy, pero en realidad es Arthur. Y básicamente este weón es literalmente el guardia del rey del castillo de Dryzendra. Al menos es lo que dice el coronario. Y bueno, básicamente lo que hace este cabrón es que nos ayuda en muchos detalles. Como por ejemplo aquí, miren, esta cajita de acá. Lo que podemos hacer es darle a este cabrón los dulces para que él enganche la caja ahí, pum, de un putazo al enganche y no vuelve a salir al osito en lo que queda de partida. Lo cual me parece un puntazo, pero buenísimo. Oh, mira, me acabo de salir el DCR. GG. GG. Pum, cuchillazo por ti. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con todo. El caramelo sirve para que Leroy haga algo. No sé, golpear, por ejemplo, también. También si tienes un crawler puedes dejarle a este Leroy el crawler para que él mate al. Puedes dejarle a Leroy el crawler para que él, ¿cómo se dice? Para que él. Se me fue el nombre. Así para que. Puedes dejarle un crawler para que lo cuide. Muy útil para distraer. También puedes dejarle. También puedes ponerle un. O darle un caramelo. O unos caramelos, mejor dicho. Simplemente para que. Empiece a matar y a pegarse con zombies a lo pendejo y ya. Y pues realmente tiene varios usos, ¿no? Ahora, en este mapa, como en todos los mapas de la torre, por cierto, se me olvidó mencionar que en el mapa de Mouth of the Dead incluyeron un nuevo perk que se llamaba Electric Cherry, pero bueno, volviendo a Buried, aquí introdujeron otro perk nuevo y este es el perk del Bull Trade o del carroñero o como quieran decirlo, me vale madres. Y básicamente ese perk lo que hace es, pues básicamente tiene varias funciones, es un perk medio bizarro, pero ahorita vamos a ir por él. Ven acá, véngase para acá, carnal, lo necesito aquí. Aquí mero, eso es. Bueno, no, mentira, no, mejor no acá, porque siempre me pasa que cuando lo disparo desde allá, como que falla el tiro. A ver, ahora sí, pum. ¿Para qué hago esto? Bueno, esto activa un sistema que después utilizaremos para el Pack-a-Punch, porque sí, obviamente en este mapa hay Pack-a-Punch, pero su forma de obtención es bastante diferente a lo que uno querría. Así que tú. Venimos por acá, compramos esta vaina. Vamos, avancen, avance, microavance. Por cierto, estoy grabando este video cuando recién acabo de subir, o recién se acaba de subir el de Mouth of the Dead. Esto lo aclaro por si alguien me viene en los comentarios y si no mencionaste al ganador del Michiru Plus. Bueno, lo mencioné al final, pero lo más probable es que lo mencioné después de grabar el gameplay. Y, pumba, ahí está. Bueno, nos falta una solamente para terminar de abrir todo el mapa. O al menos abrir todo lo que necesito que se abra. Vamos. Vamos, 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 vamos. Pumba. Compramos otra. Es que aquí sí se gastó una plata, hermano. Platísima. Ven, vente, 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 vente. Ocupo que vengas acá. Pum. Y ahí está. Ahí. ¡Pum! Encabritado, ahí está. Agarramos. Ah, no, espera, que tengo que activar el poder, sí, cierto. Bueno, aquí se activa también el poder, como en todos los mapas de. Casi todos los mapas de COD Zombies. Se activa el poder. Vamos a activar el poder de una vez. Vamos. El poder está acá, creo. Sí, creo que aquí está el poder. Aquí está. Bueno, el poder de este mapa es medio extraño. Se ve medio raro. No se ve. No se ve. Puta madre. Dime que no perdí la permaperk. Dime que no la perdí. Oh, ok, no la perdí. Uy, me asusté. Bueno, vamos a comprar el perk. Aunque sí es cierto que, mira, el perk tiene varias funciones. Lo que viene a ser el perk de la. De la lápida, de la. Bueno, de la lápida. El perk de la. Del carroñero. Tiene varias funciones. Y sí, que una de ellas es medio inútil, al menos a largo plazo. Y es la de poder ver todo lo que encuentras en el mapa. Mira, como pueden ver. Ahí nos dice que hay una zona donde podemos darrajear. Aquí dice que está Speed Cola. Allá está lo que viene a ser la caja. Puedes ver todo eso entre las paredes, ¿no?
Y pues es algo útil a corto plazo porque, o sea, es algo útil a corto plazo porque pues si el mapa es nuevo y recién estás conociéndolo, pues viene bien, ¿no? Que hagas esto. Sin embargo, ya cuando te sabes todo el mapa, esta función como que es medio inútil. Luego tiene otras funciones como por ejemplo que te dan cajitas de munición, así como el carroñero de multijugador, vaya. Y también que te da bolsitas de dinero. Y también que cuando matas a un zombie te libera como una especie de humo. Que si te metes ahí los zombies te ignoran. Un montón de cosas, la verdad, que son bastante, bastante, bastante extrañas. Insisto, para un perk. Literal parece perk de Black Ops 4 porque hace tanta pendejada que dices tú, no mames. Es un perk bastante raro, cuesta 3000 puntos. Creo que ese sería el único problema. Ese y lo que ya dije, ¿no? De que eso a largo plazo de eso de ver todo entre las paredes a largo plazo tampoco te crees que es muy útil porque pues puede perfectamente putearte en algún momento. Pero bueno, eso último ya es percepción mía. Voy a poner acá la N94 y no voy a mejorarla. ¿Por qué no voy a mejorarla? Ya verán por qué. Ya verán por qué. Primero que nada, déjame ver si. Bueno, no, mentira. A ver, dije que no la voy a ir a mejorar, pero no sé. Déjame checar. Porque capaz que me van a putear. Capaz que me putean. Y no quiero que me puteen. Voy a comprar Mule Kick. ¿Por qué? Pues porque YOLO. No, no hay otra explicación. A ver, abrimos acá. Y. Sí, la tenemos, papá. Acá la tenemos. Una N94 mejoradísima. Y tenemos ya el arsenal completo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar sacar de lo que viene a ser el. Ahí también tenemos el permaperk de los snipers. Vamos a intentar sacar lo que viene a ser el pinche este. ¿Cómo se llama? La bomba de tiempo. Ocupamos la bomba de tiempo. Así que. Venga, 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 venga. Nope, SMR, novedades. Esa cosa es la vaina más inútil de este y todos los universos. Qué bien que nunca volvió, sinceramente, qué bien que nunca volvió. Aunque bueno, la CAP-40 tampoco era muy buena, ¿sabes? En Black Ops 2 acá tampoco era muy buena esa arma y en Black Ops 4 sí es bastante buena, ¿eh? Una buena pistola en general. Boom. Boom. Fuck. Fuck, 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 fuck. Boom. Ahí está. Boom. Boom. Escopeta no, esa escopeta no. O sea, esa escopeta yo creo que estaba bien infravalorada, ¿sabes? Pero ahorita no. No la ocupo. ¿Saben que estaría interesante hacer el reto de solo escopetas en algún mapa? Quizás para el Ratu. Quizás para el rato Black Ops Cold War o sea, para la parte de BO3 o BO4 quizás esté ahí, pero en BO3 no. En BO3 no, o sea, hacer el reto de solo escopetas en BO3 es como hacer el reto de la N94 en BO2. Es como que muy bruh. Ah, bueno, aquí tenemos una de las armas nuevas, que es literalmente una revólver que de hecho se parece mucho a lo que sale en Red Dead Redemption, pero bueno. Igual, insisto, este mapa tiene mucha temática western, mucha temática de vaqueros. De hecho, un paso del easter egg, que es uno de los más ridículos y también los más difíciles de todo con zombies. Es precisamente dispararle a un grupo de vaqueritos. Básicamente igual que en una película de western. Y por eso me gusta el mapa. A mí me gustan las películas western. No son mi género favorito, pero sí me gustan. Así que. Cataplasma. Ah, mira, aquí tenemos lo que viene a ser el pinche. El cuchillo balístico. Voy a sacar el TCR. Pumba. Disparo por acá. Uy, insta-kill, papá. ¿Saben qué? Creo que sí deberían introducir en Cold War, el juego de armas en zombies. El juego de armas en zombies deberían introducirlo. Porque yo creo sinceramente que les hace falta eso. Así que vamos a ver a qué hora llegan. Vamos, 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 vamos. Ahí, al fondo. ¡Pumba! Tiraco. Bueno, ese es el humo verde que les digo. Si te metes acá. Bueno, aquí ahorita como no hay ningún zombie. Pero de norma, cuando te metes acá, los zombies te ignoran. Bumba. Abrimos otra vez. O sea, la caja ya no se puede ir. O sea, si por más que tires de la caja no se va a ir. Porque ya la enganché con ayuda de este. Con ayuda de este Leroy. No sé, sinceramente yo creo que Leroy. Le voy a seguir llamando así. Me vale verga que lo vayan a. Que se llame Arthur. Yo lo voy a seguir diciendo Leroy.
Y otra cosa que me llama la atención es que, como ya sabrán, Black Ops 4 iba a tener un quinto DLC que iba a incluir este Dire Race y Transit Remake. Los mapas de Transit y Dire Race sí creo que necesitan un remake, porque sí siento que tienen muchos. Oh, Reigo, no, gracias. Porque sí siento que tienen muchos defectos, pero este yo creo que no deberían tocarlo. Creo que este deberían dejarlo como está. O sea, quizás si quieres, no sé, ponerle un easter egg distinto y obviamente que en un contexto diferente, que sería el contexto de después de Buried, pero no ponerle ni zonas nuevas ni nada de ese estilo. Huevo, ya tenemos la bomba. Ahora vamos a la zona de las brujas, a la casa de las brujas, que por cierto, precisamente justo por estos días, no sé cuándo, pero hace poco, salió un remake de la película esta de una película de terror muy clásica que se llamaba Las Brujas, creo que se llamaba. Que pues trata de brujas, ¿no? Entonces, vamos, 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 vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Pumba, abrimos por acá también. Las brujas son los enemigos especiales, es más, creo que a lo mejor, no sé, déjame checar. Ah, no, iba a decirte que... Ah, no, mira, ahí, 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 mira. Ahí sale la bruja, pum. Ahí hay una bruja. Esto es medio creepy, ¿no? Después ya... Creo que después en Tag Der Total se explicó quién era este personaje, y sinceramente eso me gustó. Aunque también estaba viendo, ¿no? En el video de Adiós Hitler, de Tag Der Totem, de este Jugger Wicho. Que sí, Jugger Wicho volvió. Bueno, volvió entre comillas, ¿no? Porque todo el mundo dice, Jugger Wicho volvió y tal. No, volvió temporalmente. O sea, cuando termine su serie, se va a volver a ir a chingar a su madre. O sea, no volvió realmente, pero bueno. El caso es que, vamos a ver, creo que era colocar primero la bomba. Luego matar a las brujas, pero sin agarrar el power up. Y luego activar la bomba. O bueno, detonarla, mejor dicho. Joder, mira cuántas brujas salieron por ahí. No sé si matar a la bruja con el sniper me va a dar puntos, a ver. No, no me dio puntos. F. Bueno, ahí está la última bruja. Pumba. Ahora activo la bomba, creo que sí era. Creo que así era, no estoy seguro. Habría que checar. Sí, así era, a huevo. Pumba, agarramos el perk número 1 y que vengan las brujitas para agarrar el perk número 2. Que de preferencia me gustaría que fuera Double Chap. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Saben que yo creo que esto del banco y... O sea, yo creo que esto del banco y del armero... O sea, del armario, mejor dicho. Yo creo que esto debería volver en Cold War. Realmente le da mucha rejugabilidad a BO2. Y pues ahora decir que también estaría interesante verlo en Cold War. Vamos. ¿Dónde está la última? Venid. Venid a por mí. Pero con la cara destapada, hijos de puta. Venid a daros de hostias conmigo. Y esta casa le pertenecía al cabrón ese de la radio de Tac. Porque insisto, en Tac Der Toten hay una radio donde se explica todo lo de la bruja. Y se explica quién era, qué le pasó. Y todas esas vainas, ¿no? Todo eso se explica en esa radio. Pero ese cabrón que sale en esa radio, a él le pertenecía esta casa. LOL. Cabrón. ¿Dónde? Wey, pinche bruja, ya se bugueó esta chingadera ya. O sea, de plano no va a salir. ¿Sabes qué chingada madre? Ya me voy, bye. Granadopsia. Pumba. Fuck. ¿Te imaginas que ahora sale y me pega el susto de mi vida? A la verga, no. A ver, por acá no es. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Sentado debajo de un árbol. Debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar.
Los árboles tenemos que cuidar. Ok, creo que bugué el mapa sin querer. Creo que igual y la bruja no va a salir ya. Creo que ya de plano se bugueó el pinche mapa. O sea, ¿qué pedo? Ni siquiera terminé de explicar todos los easter eggs. Fuck. Me odio a mí mismo. Me detesto, pero ¿cómo no te haces una idea? El laberinto. Ok, voy a estar aquí dando vueltas un buen rato hasta que encuentre el... Hasta que encuentre el pinche... Nope. Por acá no era. Bien hack, ¿no? Pues qué pedo, güey, no sé, me quedé aquí atrapado. Voy a lanzar aquí granaditas para ver si... Para ver si de algún modo logro romper la chingadera esta. A huevo lo logré meter, me metí como 40.000 granadazos, pero lo logré. I got it. Ahora, ¿dónde vergas? Es que de verdad, qué chucha, sí, se literal acabo de hackear el mapa. O sea, no me quiero ir sin mejorar. Voy a mejorar mi pistolita, por lo menos. A ver, por acá tampoco es, fuck. Ok, estoy empezando a odiar esta parte del mapa, la verdad. Y mira que a mí me gustaba esta parte del laberinto, pero ya me está... Ya me está tocando soberanamente la moral. ¿Dónde está? No sé si voy a hacer un corte acá dando vueltas por todo el pinche mapa. Bueno, este mapa también tiene una de las mejores canciones de todo COD Zombies. Yo creo que le queda como anillo al dedo a la temática del mapa porque es simplemente buena. Es que flaco, ¿por qué? ¿Por dónde es la pinche? Es que de verdad, o sea, no hay otro lado por donde irse. Y pues, nomás no doy una. Pues sabes qué, chingar su madre, tal, vuelvo después. Pumba. Se desbugueó el mapa. Mírala, ahí está la pinche bruja. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. Perk nuevo. Chingar su madre. Double tap. Perfecto. Volvemos, señores. Vamos a volver a la pinche zona esa y ahora vamos a volver a ir a... no sé, el sniper creo que ya no lo voy a mejorar. Yo quería mejorar el sniper, pero yo creo que será más prudente, ¿saben qué? Que agarre el arma especial del mapa. ¿Cuál es el arma especial del mapa? No se la van a creer. No se la van a creer. Cuando le vean les juro que no se la van a creer. Bueno, no, esa no era. LOL. Que me hace mucha gracia que, por ejemplo, Knight me dijo, ¿de por qué te emocionas por la Raygun si cualquier escopeta es mejor? Es como que flaco. Déjame hypearme a mí, ¿no? O sea, muy mi pedo. Pero bueno, pumba, de un tiro. Pumba, de una. Pumba. Pumba. Sentado debajo de un árbol, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar. Quería mejorar el DSR, pero dije, ¿sabes qué? Fuck here, vamos a mejorar la... Mejor vamos a buscar lo que viene a ser la pinche arma especial del mapa. Agarramos la pinche Magnum. ¡Pum!
Esta cosa parece Magnum de Red Dead Redemption, insisto. ¿O sabes en cuál también se parece? ¿Se parece a las Magnums? Bueno, no se parece. ¡Es de las Magnums esas que tenemos en Killing Floor como un pistolero! No sé si lo ubican. Los que jueguen Killing Floor, hagan de cuenta, es como eso. A ver, ábrete rápido, rápido. Dame el arma especial. Ya, flaco. No, me da. Me da pura basura. Un cabrón. Bueno, me acabo. Bueno, ya que chingos, se me da también los changos. Ah, bueno, sí, los changos cambiaron de skin aquí. O sea, ya no son. Ya no son la cosa esa rara que se veía en Black Ops 1 y lo que había de Black Ops 2. Vamos, ahora son diferentes. Ah, bueno, mira, también sale un power up. Un permaperk, mejor dicho, que es como de los ositos. Y no sé qué hace, honestamente. Nadie sabe si es cierta que hace. Mucha gente piensa que te da mejores armas, pero no creo. O mejor dicho, que las aumenta sería. Pero tampoco te... Mira, o sea, esta arma no es mala, pero tampoco te crees así que es lo mejor de lo mejor. Pero saben que creo que este permaperk, este supuesto permaperk que aumenta tus probabilidades de sobrevivir en ¿cómo se llama? Que aumenta tus posibilidades de que te den armas buenas en ¿cómo se llama? Sí, que te aumenta tus probabilidades de que te den armas buenas en la caja. ¿Saben dónde sí quedaría muy bien? En Cold War. ¿Por qué? Porque en Cold War tendremos rarezas de armas. Y ahí sí podríamos confirmar que... Ahí sí podríamos confirmar que te da... Que te da armas realmente buenas. Aquí está el arma especial. Damas y caballeros, les presento a la Paralyzer. El arma especial de este mapa, que literalmente es una paralizadora en toda regla. ¿Vale? ¿Y para qué la vamos a usar? Obviamente para matar, pero no solo vamos a usarla para matar, sino que también vamos a usarla para otras cosas. Vamos a seguir avanzando. Bueno, ¿qué podemos decir de Sister Egg? Realmente yo no tengo mucho que decir porque tampoco se conociera mucho del mapa, de los Easter Eggs. Como ya les dije en el video de Mob of the Dead, yo no soy mucho de hacer Easter Eggs porque tengo una paciencia muy limitada. Demasiado limitada, y creo que eso es un componente. Una vez intenté hacer el Easter Egg de Dryzek con un amigo. Flaco, me desesperé en el paso de la... Del bastón de fuego, y dije, ¿sabes qué? A chingar a su madre, y no volví a hacer ese paso nunca más. Puta, cómo detesto ese paso. Cómo lo detesto, de verdad, cómo lo detesto, pero de verdad. Detesto ese bastón, su forma de obtención es ridícula, simplemente. Y encima, no es un arma así súper guau, ¿sabes? Es un arma bastante me, en general, o sea, es un arma bastante X. Pero bueno. Bueno, supongo que cuando acabe el paso de Origins, o mejor dicho, cuando acabe el Road to Cold War en Origins, pues ya podremos obtener lo que quizás sea... Ya pasamos la parte friega, ¿por qué? Porque como la capturadora del Xbox One no puede grabar todo de... No puede grabar el gameplay con audio, o sea, sí, Xbox One, la consola más poderosa del mercado, que es capaz de correr a 4K escalado este juego, y no es capaz ni siquiera de grabar un gameplay con audio, pero bueno, en fin... El caso es que por lo mismo, pues he tomado la decisión de intentar, o mejor dicho, de grabar el audio por separado. Estoy grabando el audio con mi celular y luego yo en el Camtasia lo sincronizo. Y es medio complicado, ¿eh? Ya de por sí mi Camtasia tantito quiere para explotar. Y pues encima le hago que haga eso. Es como que nada, que hueva. Vamos. Vamos, gente, vamos. Boom. Ok, supongo que voy a esperar a que vuelvan a activarse las brujas porque si no lo hago no sale perk nuevo, así que tendré que cortar el gameplay y hacer un pequeño corte en lo que volvemos a activar el... Así que nada,
Volvemos en un momentirrio, señores. Nos vamos ahorita. Bueno, chicos, estamos aquí de regreso, ronda 18. ¿Por qué regresé a esta ronda? Bueno, pues porque se supone que como que lo de las brujas tiene un pequeño cooldown. Entonces, pues... ¡Ay, cabrón! Entonces, pues, digamos que... tuve que esperarme unas cuantas ronditas y pues aquí estamos, ¿no? Para intentar volver a sacar el último perk, que sería Stamina Up. No sirve de mucho realmente Stamina Up, pero... Pero ay, cabrón. Pero pues por lo menos para que no se diga que lo intentamos. Tenemos aquí ya todo preparado. En cualquier momento salimos acá, llegamos a esta zona. Y esperamos a que venga la bruja. Bueno, las brujas, porque son varias. Ahí está, ahí viene. Y pumba, disparamos. Otra en la cabeza, pumba. Ahí está, último pack. Bueno, gente, ya conseguimos todas las ventajas de este mapa. Realmente eso es lo más divertido de este mapa. ¿Qué les parece si llegamos a una ronda 20 en lo que... En lo que acabamos el gameplay? Porque tampoco quiero que cortarlo así muy a la like. Bueno, esta arma especial que es la paralizadora o paralizer. Solamente que ahora mejorada se llama petrificadora. Es básicamente el arma especial o por lo menos una de las armas especiales más poderosas de todas. Ahorita van a ver lo que hace, cómo funciona. Pumba, ahí la tienen. Literalmente hacemos esto y ya está. Y encima teniendo esta cosa con el Butch Rate que hace esto de que te hace inmortal. Y como si todo esto no fuera suficiente, encima también, y este es un detalle curioso, como ya sabrán, esta cosa, ¿no? Lo que viene a ser la... El carroñero también suelta cajitas tanto de munición como de dinero. Bueno, pues podemos utilizarlo para recargar ya sea la Mustang Al-Sali, por ejemplo, o ya sea la... la N94 en mi caso, ¿no? Pero podríamos hacer para incluso la Raygun si quieres, si la tienes, o la Mark II también. Así que este es el mapa, como pueden ver. Sí, creo que esto es lo que determina que el mapa sea tan fácil, ¿no? El hecho de que tienes un arma especial tan overpowered en tus manos. Sí, creo que eso es lo que define definitivamente que el mapa sea tan fácil. Pero bueno, vamos a seguir acá. Llegamos a la ronda 20 y lo dejamos ahí porque tampoco se trata de hacer el gameplay eterno. Porque el gameplay anterior duró una hora. ¿Qué pedo? O sea, duró una pinche hora la madre esa. Así que bueno, pum, 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 pum. Recargación. Ahí tenemos más cajas de dinerito. Vamos. Literal siento que estoy jugando Payday. Lel. Estoy jugando Payday. Madre mía. Venid, 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 venid. Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Se recarga. Bueno, no, estamos aquí dándole kills. Kills y más kills y más kills y más kills. Ok, vamos a ver cómo va este asunto. También tengo los chanquitos. Voy a aventar un chanquito. Qué chingado, órale. Pum, chanquito, para afuera. Todos vayan a por el chanquito. Ahí van por el chanquito. Y... Pum, para allá. Y... Pum, para acá. Bueno, gente, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar like. Suscríbanse para más. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho después. Adiós.